Le agradezco enormemente a la secretaria de Cultura de Baja California, Almadelia Ábrego Ceballos, nos tome la llamada. Secretaria, muy buenos días. David, muy buenos días. Gracias por este tiempo para difundir nuestros eventos. Gracias. Hay muchas cosas que platicar. Pudiéramos arrancar, secretaria, por la oferta para este verano para los menores de edad. Hay muchas personas buscando actividades para sus hijos, aunque también algunos adultos andamos buscando qué hacer, ¿no? Pues sí, David, ya creo que hoy muchos padres de familia se están preguntando de último momento, quizá, porque a veces nos pasa a los papás, ¿qué vamos a hacer con los niños hoy lunes? Que ya no están en la escuela, o el próximo lunes, algunas salen hasta el próximo lunes, pero bueno, la actividad también de padres de familia que trabajan, que laboran en horarios comunes a la escuela, pues está ahí la pregunta, y si es usted uno de los papás que está con esas interrogantes, por favor entra a nuestra página o a nuestro Facebook, a la página oficial de la Secretaría de Cultura, o bien el Facebook de CEAR Tijuana, donde está toda la información sobre los talleres, el campamento de verano, que tenemos un campamento de iniciación musical también, que es completamente gratuito. Tenemos David actividades con costo de recuperación, muy, muy bajo. Los costos de recuperación van desde los $500 a los $1,500 hasta el campamento de verano o también las actividades que son gratuitas. Muchas personas dicen, bueno, no lo tengo tampoco, aunque es más o menos accesible, no lo tengo. Bueno, si ustedes de las personas que no tienen el recurso para inscribir a los niños, están también un sinnúmero de actividades gratis que muchas veces no son tomadas en cuenta. Entre por favor a nuestras páginas oficiales para que pueda tener toda la información. Y algunos ejemplos de las actividades que están disponibles, por ejemplo, en el caso de Tijuana, secretaria. Pues tenemos el campamento musical infantil y juvenil que se llama Enredarte, que empieza justamente el día 9 de julio hasta el 15 de agosto. Esos son los horarios de nuestros campamentos, tanto el de música, que es gratuito, como el safari, que inicia el día de mañana y que todavía el día de hoy pueden ustedes inscribir a los niños. En este campamento se viaja a través de las artes y es un campamento para niños que nunca han tenido ninguna experiencia artística, para que tengan algo de información sobre qué pasa con la música, con el teatro, con la danza, con el cine. Y es un primer acercamiento a las artes, David. Yo creo que va a ser de mucha ayuda, porque a lo mejor en la casa tenemos por ahí algún talento dormido que no sabíamos que estaba. Claro, por supuesto. Y también están disponibles, digo, le estoy pidiendo a la secretaria un ejemplo, porque si usted se mete a las plataformas de la Secretaría de Cultura de Baja California, nos podremos ir 2 horas platicándole todos los cursos, talleres, actividades que están disponibles en cada municipio. Hay una app muy padre y pues evidentemente no tenemos tanto tiempo. Pero sí le puedo preguntar antes de cerrar este tema, porque quiero hablar de lo de Van Gogh, por supuesto, secretaria. Gracias. De que sé que hay actividades también para adultos mayores, que también es un sector poblacional que le gustan mucho estas actividades y que además tienen este doble propósito que hemos platicado ya también en otras ocasiones con promotores culturales respecto al arte y la cultura también como terapia, ¿no? Arte terapia, claro que sí, para niños y adultos mayores está comprobado que a través del arte se pueden seguir manteniendo pues algunas neuronas conectadas y eso permite que contrarrestar algunas enfermedades degenerativas. Hay una oferta específica para los adultos mayores en el CEAR Tijuana. Tenemos incluso muy cerca algunos abuelitos que vienen de algunos asilos, de la casa del abuelo que tenemos ahí cerca, pero los invitamos a que entren a esa app que tú mencionas, que se llama Cultura BC, con mayúsculas el BC. Es completamente gratuita, la pueden descargar en iPhone o en Android, y ahí viene toda la información desplegada. Las actividades son artes plásticas para adultos mayores, literatura, porque hay una sala de lectura, clases de danzón, y una clase muy interesante que es de movilidad. Es una clase que está especialmente diseñada para los personas de tercera edad, que tiene que ver con volver a tener esta flexibilidad con el cuerpo, el volver a hacer ejercicio de acuerdo para su edad, que no corre ningún riesgo al hacerlos, y que por supuesto están también ahí en el CEAR. Así que si tiene 2 nietos y
usted está como en el pendiente de qué voy a hacer el verano, tome a los nietos, váyase a CEAR y hay una actividad diferenciada para cada uno. Y secretaria, digo, insisto, yo sé que habrá muchas cosas que platicar de todo esto, pero también en función de pues que siempre nos quedamos cortos, no quiero que me gane el tiempo porque hay mucho que decir de lo que hay en materia del Festival de Octubre y por supuesto la exposición de Van Gogh. ¿Por dónde arrancar? Porque sabemos que es un concepto bastante amplio y que además pues va a estar para todos los bajacalifornianos disponible. Claro que sí, fíjate que a partir del 11 de octubre vamos a tener la exposición inmersiva, la versión europea del Van Gogh inmersivo. En Baja California nunca antes ha venido una exposición de carácter inmersivo. Lo más cercano que la tuvimos aquí, sobre todo en Tijuana, fue en Del Mar, en San Diego, en el condado de San Diego. Y bueno, los precios andaban en $70 por cualquier tijuanense que quisiéramos ir a verla. Logramos una negociación con los dueños de la exposición en Ciudad de México y viene Van Gogh inmersivo aquí en la Ciudad de Mexicali, al Centro de Convenciones de la Ciudad de Mexicali, con un precio de $350 y $450 si quieren tener la experiencia también de los lentes de realidad virtual, porque es una primera parte de inmersivo y luego te pones los lentes y entras adentro, ahora sí que valga la redundancia, dentro de los cuadros de Van Gogh y caminas sobre ellos. Es muy interesante que la exposición inmersiva que viene es la versión europea, repito, porque la versión americana, que también es muy, muy buena, en esta versión europea traemos todavía un nivel mayor de fidelidad en la imagen. Son 6 salas inmersivas, tú vas haciendo un recorrido y entras en 6, digamos, salas totalmente diferentes y adecuadas para público infantil, juvenil, tercera edad, y creemos que va a ser una gran cosa para Baja California el poder albergar una exposición de ese nivel aquí en Baja. Y va a estar en Mexicali con motivo entonces del Festival de Octubre, y podría ser entonces, pues, digo, ya sé que los de acá, los de Tijuana, vamos a llorar, que ¿por qué no acá? Por supuesto. Pero va a ser buena oportunidad de conocer, si usted no ha ido últimamente, en el último año, en los últimos 2-3 años a Mexicali, de encontrar otros destinos culturales y turísticos, pues, que además están increíbles. Digo, ya después platicaremos, ¿no? Pero finalmente, también hay, secretaria, pues hay toda una oportunidad de, más allá de, por supuesto, lo principal que sería ir a esta exposición de Van Gogh, de ir a Mexicali y disfrutar de esto, que también, déjeme decirle, secretaria, que ya sabe, pues yo soy así de que siempre ando buscando datos y los G-Wizards, como les dicen, y ya saqué mis cuentas. O sea, en San Diego, que no hubiera sido esta versión que es mejor, nos hubiera costado $1,350. O sea, aquí iba a ser $1,000 más barato. Correcto, y estamos invitando también a todas las personas de California a que puedan venir al sur de California, que puedan venir a vivir esta experiencia que está especialmente pues diseñada para nosotros. Viene la exposición que tiene los derechos originales de las personas belgas. Aquí lo interesante, David, es que la gobernadora Marina del Pilar está dando 10,000 boletos a las personas que incluso no puedan pagar esos $350. Completamente gratuita. Habla usted al Centro Estatal de las Artes en Mexicali, se está haciendo aquí una lista para todas las escuelas de la periferia de las ciudades de todo el estado de Baja California. Se van a hacer tours, IMO nos va a regalar el transporte, entonces estamos ya empezamos con la coordinación de cuáles son esas escuelas que de ninguna manera, aunque costara $350, podrían asistir, y los vamos a tomar en cuenta para que entren dentro de estos 10,000 boletos que ya empezó la lista a organizarse. Si nos está escuchando, usted es maestro de alguna colonia que está alejada de las comunidades más urbanas, es usted justamente el candidato para que sus niños de su escuela vengan a ver Van Gogh inmersiva. Y Mexicali, como bien lo dices, David, tiene mucha oferta ahora: la comida china, la chinesca, el Museo Wok, el cine curto, que también ya fue declarado patrimonio cultural. En fin, hay una gran oferta en Mexicali que puede, de forma, a través del turismo cultural, venir y tener una experiencia completa.
Y podremos cerrar con, ¿qué más va a haber por ahí? ¿Algún adelantito del Festival de Octubre? Digo, yo creo que esto ya de por sí es un lujo, súper lujo, secretaria, y más con esto de que va a haber oportunidad de que grupos vulnerables pueden ir gratis. Y evidentemente los que podamos a un precio, pues que realmente es nada para este tipo de experiencias que yo creo que muchos podemos añorar y no hemos tenido la oportunidad y ahora la vamos a tener. Pero, ¿qué otras cositas habría que nos pudiera adelantar para el Festival de Octubre? Pues mira, sí, te adelanto que la experiencia inmersiva es una de 137 eventos que va a haber en el mes de octubre para el festival. Y estamos muy contentos de poder anunciar que, si bien es cierto, para Mexicali viene la inmersiva, para Tijuana, no se nos ha olvidado nuestro querido municipio de Tijuana, viene un evento masivo muy, muy grande que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. La gobernadora lo va a anunciar próximamente. Así como el año pasado estuvieron Los Ángeles Azules en la Avenida Revolución, este año traemos también otro masivo muy grande, y así que bueno, vamos a estar próximamente dando a conocer los detalles de ese concierto, que va a ser igual en la zona centro, porque queremos reactivar económicamente, pues ahora la Ensalada César con sus 100 años, que también está ya preparándose la declaratoria de Patrimonio Histórico Intangible de la Ensalada César. Está la carpeta ya en nuestras oficinas para el trámite de declarar eso como patrimonio. Y así se están reactivando muchas actividades en la zona centro de Tijuana. Nosotros también haremos ese concierto, viene este masivo, y repito, 137 actividades en todo el estado. Ya está, vamos a estar pendientes, pero ya nos van a dejar picados, pues. Pero bueno, secretaria, le agradezco enormemente. Seguiremos platicando de este tema que además ya aquí el público sabe que me encanta. Le agradezco mucho este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Claro que sí, recordarles, amigos, amigas, David, la app se llama Cultura BC, es completamente gratuita, la puede descargar en plataforma iPhone o Android. Entra usted a un pequeño registro y le está mandando las alertas a su teléfono de todas las actividades culturales que hay. Si ustedes viajan de Mexicali y andan en Ensenada, hay diferentes actividades en cada municipio, Rosarito, Tecate, y las tenemos preparadas para todos ustedes. Por favor, bájenla, y así como tiene su app de Cinépolis, ahora va a tener la app de la Secretaría de Cultura, de cualquier otra empresa que a veces temo estas cosas, no sé, Shane, de esas aplicaciones que siempre estamos Sí, bajando claro. para obtener cosas, ahora va a tener una de cultura, y yo creo que esa parte es muy relevante porque nos acerca también con las juventudes. Ah, y además hay actividades, algunas gratuitas, otras con costos de recuperación, pero que se agotan las localidades. La alerta le va a servir, yo tuve la experiencia de que pueda conseguirlas a tiempo, porque pues como cualquier evento, finalmente pues los espacios siempre son limitados. Secretaria, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes. Buen día. David, muchas gracias. Rápidamente decir que el 90% de nuestras actividades son gratuitas y hacemos más de 120 actividades al mes. Entonces, la verdad es de que entran a la página, la mayoría de las cosas que hacemos no tienen ningún costo. Así que, por favor, anímense, la cultura siempre, siempre es una buena opción. Gracias, es la Secretaría de Cultura de Baja California, Almadelia Ábrego Ceballos.